Hola amigas de Un Mundo Maravilliza. Aquí estamos nuevamente. Ahora en esta ocasión pues traemos a la niña Coco. Vamos a trabajar pues precisamente el coco que es como su vestidito. Y para eso nos vamos a ir a una muestra que yo tengo aquí. Pero miren, espero que logre yo explicarme. Vamos a necesitar una red muy cerradita, como la tengo aquí. Mucho, muy, muy cerradita. Así es como yo trabajé, mi niña. Pero como está muy cerrada y es en tono oscuro, pues no se va a distinguir los pasos que vamos a realizar o que voy a realizar. Y la voy a hacer acá. Hice la red más abierta para que ustedes aprecien cómo se va a trabajar. Entonces, recuerden que va a ser... Si la van a aplicar ustedes en su niña, pues va a ser una red cerradita, muy cerradita. Y para la muestra nosotros la vamos a trabajar en más abierta. Y bueno, vamos a comenzar. Ya tengo aquí mi base, que es una red sencilla, no así, ahora sí no la vamos a trabajar en doble. Y vamos a comenzar por esta parte. Aquí vamos a comenzar. Este paso en la niña, yo lo trabajé en hebra sencilla. Hebra sencilla yo trabajé ahí. Aquí en esta, como va a ser muestra, la voy a trabajar en doble, porque pues sí se ve mucho más abierta. Entonces, voy a contar, este que donde salí no lo voy a contar, sino voy a empezar a contar de aquí. 1, 2 y 3. Y voy a salir uno arriba de donde entré. Nuevamente, aquí donde salgo, no cuento. Cuento aquí. 1, 2 y 3. Y en esta ocasión voy a salir uno abajo de donde entré. Nuevamente. 1, 2, 3. Uno más abajo. Uno, dos, tres. Uno más abajo. Ya que tengo estas dos líneas que salí aquí, entonces voy a hacer tres líneas a la misma altura, tanto de aquí como de acá arriba. Aquí cuento 1, 2, 3, entro por aquí, salgo a la altura de mi hebra anterior. Nuevamente, 1, 2, 3. Y salgo aquí, a la altura de mi hebra anterior. Uno, dos, tres. En esta ya no voy a salir a la altura, sino que voy a salir uno arriba. Entonces aquí tengo... Este siempre va a ser nuestro centro. Después del centro va a ser 1, 2, 3 iguales a la misma altura. 1, 2 y 3. Y ahora vamos a subir. 1, 2, 3 y subo 1. Voy a salir 1 arriba. Uno, dos,
3 y salgo 1 arriba. Ya tengo 2, 1, 2, ahora voy por el centro. 1, 2, 3 y ahora salgo 1 abajo de la hebra anterior, porque nuevamente voy a bajar como en esta parte. 1, 2, 3, 1 abajo. Nuevamente 1, 2, 3, 1 abajo de mi línea anterior. Y vean, esta parte, este es el centro como aquí, son dos líneas, 1, 2, y nuevamente viene esta, 1, 2 y 3 iguales. 1, 2. Uno, dos, y en el tercero entro. Uno, dos, tres, y salgo uno arriba. Ahora voy hacia arriba, como en esta parte. Ya tengo mis tres iguales, ahora voy hacia arriba. Aquí ya tengo mis dos líneas hacia abajo. Este es mi centro, mis dos líneas hacia abajo, como esta parte, como esta parte. Ahora voy a hacer las tres, pero pues ya no tengo más base o más red. Entonces vamos a hacer eso, 1, 2 y 3. Y salgo aquí. Y entonces aquí clavo. Aquí solamente, ya no me salieron las tres, solamente me quedaron dos. Bueno, para esto vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, pero es en esta parte, porque siempre el centro, que es este, va a quedar encima de esta, de las tres líneas en la del medio. Entonces va a ser aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a salir aquí. Y ahora, nuevamente vamos a contar. 1, 2, 1, 2 y 3. Y vamos a salir abajo. Uno, dos, tres, y uno abajo. Uno, dos, tres, y uno abajo. Aquí ya tengo mis dos hebras, mis dos líneas. Entonces, uno, dos, tres, voy por mis tres líneas como estas. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y aquí voy a salir uno arriba. Ya tengo mis tres líneas. Vean cómo estas tres, en la del medio, tiene que quedar también con la del centro, de este lado, de la primer hilera de abajo. Una, dos, tres. Y uno arriba. Uno, dos, tres. Y ahora vamos así. Esta es la del centro. Esta es la que vamos a hacer el centro. Una, dos y tres. Y nuevamente vamos a bajar. Y eso es todo lo que vamos a realizar en nuestro primer paso. Es lo mismo. Y está nuestro segundo paso. Para el tercer paso vamos a hacer esto. Como en esta parte no tengo completo mi rombo, entonces yo lo voy a trabajar hasta aquí,
o aquí, y ya que ustedes estén realizando su labor, van a darse cuenta en dónde van a salir sus líneas o dónde van a realizar sus líneas. Entonces, para esto, en de aquí a acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadritos. Nos vamos, voy a salir por el centro, que sería 1, 2, 3 y 4. Este es el centro. Entonces aquí salgo. En esta ocasión sí se va a trabajar con hebra doble, ya cuando estén en su diseño. Entonces de aquí cuento 1, 2, 3. Y de aquí me paso, dejo esta hebra y me paso a este. Entro nuevamente por el centro, dejo esta hebra y salgo en donde se unen los dos centros. Entro por el centro, dejo esta hebra y salgo aquí. Entro por el centro, dejo esta y salgo aquí. Se va a formar un asterisco. Voy a girar. Entro por el centro, dejo esta hebra y salgo aquí. Nuevamente dejo esta hebra, entro por el centro y salgo nuevamente en donde se unen los dos centros de mi figura. Entro por el centro, nuevamente dejo este y salgo aquí. Entro por el centro y entonces me paso nuevamente al centro, pero del siguiente motivo o figura, o rombo, como ustedes lo vean. Nuevamente, entro aquí, salí por el centro, entro en esta, dejo esta siguiente y salgo aquí. Dejo una hebra, entro por el centro, esta es la que voy a dejar. Entro por el centro y es algo en donde se unen los dos centros del motivo. Dejo esta y salgo aquí. Dejo esta y salgo aquí. Entro, dejo esta, salgo aquí. Entro y salgo al centro. Nuevamente giro. Entro en el centro y salgo en este. Y eso es lo que vamos a trabajar en todas y cada uno de nuestros motivos, de nuestra figura, de nuestro rombo, como ustedes lo vean. Nuevamente entro por el centro y me voy hasta el siguiente. Y así lo vamos a trabajar. Bien, pues ya está que es el cuarto paso. Uno, dos, tres. El tercer paso. Ahora, esto es opcional. Ustedes tal vez ya cuando hagan su diseño, puede ser que se vean muchos espacios blancos, sobre todo en esta parte. Y yo trato de que no queden esos espacios blancos en mis trabajos, pero es a su gusto. Si gustan ustedes hacerlo, lo pueden hacer, y si no, lo pueden dejar así. En esta, como les dije al principio, pues se ve muy separado porque lo hice más grande. Entonces este otro paso va a ser así. Voy a entrar aquí. Este es opcional, recuerden. Voy a entrar en esta parte
que es el donde van las mitades de los dibujos o rombos. Y aquí me voy a pasar a esta parte. Voy a hacer un amarre y me voy a pasar hasta este otro lado. Va a quedar así, solamente. Nuevamente, ya que sale aquí, paso por aquí y nuevamente me voy hacia este otro lado. Recuerdo, esto es si ustedes gustan hacerlo, ya que ustedes estén trabajando con los colores adecuados, se van a dar cuenta que pues el espacio sí queda muy blanco. Y ya, si a ustedes les parece, lo hacen así. En este último paso, yo en esta muestra, pues como ven, lo hice encuadrado, pero pues el coco obviamente es redondo. El coco lleva pelitos a las orillas, o por lo menos ahí en el diseño se ve a las orillas, más o menos así. Vamos a pensar que esto es lo redondo, que los cabellitos vienen así. Es lo redondo y aquí vienen los pelitos. Entonces esto lo vamos a trabajar solamente así. Vamos a salir y entramos. Eso es todo lo que yo realicé en mi niña Coco. Tal vez ustedes los quieran hacer más juntos, también se puede. Y esto pues ya de igual manera me sirvió como delineado. Clavo. Y para hacer este lado pues me paso así. Gira nuevamente. Y bueno, pues eso vendría siendo esto, los cabellitos, todo esto. Y eso es todo, todo lo que realicé en el coco o en el vestido de la niña. Recuerden, este paso, ya que lo realicen en su diseño, va a ser en hebra doble, la red va a ser más cerrada. El asterisco sí va en hebra doble. ¿Qué más? También esta parte, si ustedes gustan hacerla, va en hebra doble. Y bueno, pues creo que es todo por este momento. Yo sé que es un poco pues tardado. No difícil, no está complicado. Solamente pues hay que ir contándolos. Ya que ustedes lo realicen en su diseño, se van a dar cuenta cómo lo tienen que hacer. Espero me haya yo explicado. Y espero que les haya gustado. Y si es así, me regalen un like, por favor. Y comenten, compartan. Suscríbanse, no olviden hacerlo. Les mando saludos y nos vemos en el siguiente. Adiós.